es hoy, porque nosotros los seres humanos lo único que tenemos es nuestro presente. Si yo digo, por ejemplo, el futuro es en un mes más, el 6 de junio, cuando llegue el 6 de junio, lo único que tengo en ese momento es el presente. Entonces, mi futuro tiene que ver con las elecciones y las decisiones que tomo yo en este presente. Wow podríamos decir y a veces siempre hemos aprendido a estar a estar planificando hablamos del futuro entonces el día lunes voy a empezar la dieta no sé para el caso de algunas mujeres que a veces es el caso que me pasa a mí o en tal y cual fecha voy a hacer tal cosa el futuro es hoy las decisiones las conversaciones cómo las hago y las que no hago tienen incidencia en mi vivir cotidiano de mi presente y lo que va a seguir pasando en mi vivir. Quiero leer aquí textual eh, una frase del doctor Maturana en torno a las conversaciones. Todo vivir humano ocurre en las conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad que vivimos. No sé si ustedes habían... Eh, podido eh, tener acceso como a esa distinción que nosotros los seres humanos en las conversaciones realizamos nuestro vivir en las conversaciones damos forma material a nuestro vivir ahí vayan comentándome qué, qué les parece esa distinción les hace sentido no les hace sentido sí eh, porque si, si nos damos cuenta nuestro vivir cotidiano estamos continuamente realizando conversaciones entonces por ejemplo nosotros cuando decimos que tuvimos un mal día cuando quizás en una conversación no nos sentimos cómodos decimos que pasamos un mal rato sí que realmente tiene que ver con mi interacción con un otro ¿sí? otra persona o con algún acontecimiento que haya sucedido finalmente tiene que ver con mi relación con los otros o con el mundo también. ¿Sí? Entonces, nosotros los seres humanos realizamos nuestro vivir en las conversaciones. Marcela dice, como me acuerdo del curso de biología cultural, en el cual fuiste eh, mi mentora, todo el día conversábamos solos o con los demás. ¿Sí? Y tenemos las conversaciones con nosotros mismos también. Entonces, si miramos y decimos que en las conversaciones realizamos nuestro vivir, entonces todos los resultados que yo tengo en mi vivir en los distintos dominios, ¿m? puede que yo diga, por ejemplo, en el ámbito social no me siento en bienestar, no me siento contento, en el ámbito laboral, en la relación con X y o Z, eh, quizás no me siento bien, eh, no me siento contento, no son los resultados que yo quiero obtener, ¿sí? Entonces, todos los resultados que yo obtengo en mi vivir tienen que ver con las conversaciones que hago y cómo las hago. Y aquellas conversaciones que no hago, que no realizo. Si nos preguntamos hoy día, por ejemplo, conversación quizás yo no he hecho que podría cambiar mi bienestar en la relación con una persona y pareciera ser algo tan simple hoy no es que no quiero hacer esa conversación es que me siento incómodo no sé cómo hacerla no sé cómo lo van a tomar tengo miedo que es normal que nos pase eso sí pero si yo hago esa conversación y de una forma que es oportuna Quizás cómo cambia mi bienestar, cómo quizás puedo obtener en mi vida los resultados que quiero. Les pedimos interactuar a través del chat, marcando la opción todos los panelistas. Ya, muchas gracias, ahí leí un, un aviso que nos estaban dando. Entonces, eh, wow, qué potente. ¿Cuántas conversaciones no he realizado? ¿Qué es una conversación? En una conversación, desde el latín, significa dar vuelta juntos. ¿Mm? Dar vuelta juntos con el otro. Y si, no sé, evocamos recuerdos, por ejemplo, de algunas conversaciones en que, en que yo me siento un bienestar, en que quiero estar en esos espacios, ¿qué resulta de esas conversaciones? Y miremos también algunos espacios en que yo me sienta incómodo, incómoda. ¿Qué pasa ahí conmigo? ¿Qué pasa con ese danzar juntos con el otro? ¿Mm? Si pensamos en el ámbito organizacional, por ejemplo, imagínense si yo en una conversación estoy en malestar, no me siento visto, no me siento escuchado. Eh, no estoy cómodo, quizás la emoción que prima ahí es el miedo. Imagínense la calidad del proceso de toma de decisiones que va a ocurrir en ese espacio. Los seres humanos somos seres emocionales. Siempre estamos desde una emoción. Cada uno de nosotros en estos momentos está desde una emoción. De manera consciente o e inconsciente. ¿Mm? Yo puedo escoger desde qué emoción quiere estar. Por ejemplo, yo los voy a invitar, quizás, a que estemos desde la emoción eh, del candor, de la curiosidad. ¿Cuál es la conversación que vamos a tener aquí ahora? Sí. Entonces, una conversación es coordinación de acciones, coordinación de emociones. Y lo otro fundamental que pasa en una conversación es que me transformo con el otro. ¡Wow! Me transformo con el otro. Entonces, podríamos decir, claro, entonces sí, las conversaciones son las que dan forma material a mi vivir. ¿Sí? Las conversaciones son coordinaciones de acciones, coordinaciones de emociones, me transformo con el otro en la convivencia. Entonces, depende de las conversaciones que yo escojo tener también, en esos espacios me estoy transformando con el otro, en la conservación de esos espacios. Aquí nos dice Marcela, todos son conversaciones que hago, no hago y la que dejo para más tarde para evitarlas. Al evitarla me estoy llenando de ansiedad porque dejo pendientes. En una conversación me transformo con el otro, co-creamos los dos. Es esta danza, ¿sí? Es esta danza. Entonces, cuando vamos viendo y hacemos un check, por ejemplo, hoy día, ¿cuáles fueron las conversaciones que yo tuve? ¿Cómo me sentí? Cuando me tocaba realizar esa reunión por Zoom, ¿desde qué emoción estaba? Quiero terminar rápido esta reunión, quiero escuchar a los otros, quiero escuchar la opinión de todos los otros. ¿Cómo estoy en esa conversación? ¿Cómo es la experiencia relacional de los otros cuando conversan conmigo? como es mi experiencia relacional cuando converso no sé con las cinco personas que tengo más interacción en el día hoy tenemos conversaciones por chat de whatsapp efectivamente ahí pasan cosas como raras también a veces en el whatsapp sí que tienen que ver con las interpretaciones que tiene que ver con, con un montón de cosas ahí sí entonces, esa es una forma también que estamos incorporando hoy día, eh, como dice Daisy, de conversar, de comunicarnos, de tomar decisiones, de coordinar acciones. Pero quizás lo más importante que veamos hoy día, en este momento, es mirar las cinco relaciones quizás más importantes en mi vida. ¿Cómo es el espacio conversacional ahí? Ahí estoy co-construyendo mi mundo con el otro. Ahí estoy co-construyendo mi vivir. Y depende de las conversaciones que hago o no hago también. ¿Qué futuro estoy co-creando contigo? ¿Qué mundo de posibilidades o no? Dependiendo de la emoción en que esté. ¿Sí? Entonces, wow pareciera ser que sería importante poner atención en mis conversaciones. ¿Mm? Ahora, si miramos, por ejemplo, cuál es la experiencia relacional que tengo en esas conversaciones que yo digo que son las relaciones más importantes. ¿Mm? ¿Me siento escuchado? ¿El otro se siente escuchado en la relación conmigo? Y cuando hablamos del escuchar, nos referimos desde la biología cultural, desde de dos modos de escuchar. Uno, si estoy escuchando, si lo que el otro o la otra dice coincide con lo que yo pienso. Otro modo de escuchar que tiene que ver con... ¿Desde dónde es válido lo que el otro dice? Porque cada uno de nosotros, de los que está aquí, por ejemplo yo, Lorena, opero, actúo de la única forma que tengo para operar, de acuerdo a mi historia de interacciones. Nosotros aprendemos, por ejemplo, a escuchar de una forma u otra. ¿Cuál es la forma que yo aprendí a escuchar? ¿Esa forma es oportuna ahora o no? Quizás en una relación que yo podría decir que es un poco compleja o conflictiva. ¿Qué pasa si yo en la próxima conversación con esa persona la escucho desde este espacio? ¿Desde dónde es válido lo que esa persona dice? Si yo me siento incómoda en una conversación, no me siento escuchada, ¿qué tal si le cuento al otro lo que me pasa a mí en ese espacio? ¿Qué posibilidades me abre eso a mí hoy? En un mundo en que hoy día... Sabemos que lo único constante es el cambio, que eso lo sabemos hace mucho rato, y cada vez son más acelerados los cambios. En que sabemos que hoy día el mercado laboral, el mercado del trabajo, está cambiando de manera drástica en relación a la automatización, en relación a la disrupción digital. Y yo hablo también de que estamos viviendo en un proceso de disrupción, de una transformación cultural. De un momento a otro, con la pandemia, todas nuestras rutinas fundamentales cambiaron. En todo ese contexto, ¿cuáles son las nuevas conversaciones que tengo que hacer y que no he hecho? ¿Cómo estamos conversando con mi equipo, con mi organización, con mi familia? Mauricio nos dice: Nosotros aprendemos a escuchar, pero quizás no somos capaces de entender lo que realmente la otra persona quiere decir. De quizás nuestra experiencia nos hace cambiar las ideas y conceptos, las ideas o conceptos con los otros. Claramente, Mauricio. Entonces, imagínate si yo estoy desde esa disposición: ¿desde dónde es válido lo que otro, el otro me dice? ¿Cómo aprendo en cada una de las conversaciones? Porque claro, si yo estoy aquí en esta conversación, desde lo que yo le digo, es la verdad, y es lo que es, tengo cero posibilidad de aprendizaje. Pero si lo vivo como que estamos en una conversación en que es una danza, en que todos interactuamos, ¿sí? En que vamos compartiendo nuestras ideas, qué distinto es ese espacio. ¿Mm? Entonces, en este contexto en que estamos hoy día, me imagino que ustedes tuvieron que realizar en sus familias nuevas conversaciones, nuevos acuerdos para el momento en que estamos viviendo. ¿Qué pasa en sus trabajos? Me he encontrado con algunas organizaciones en que no hacen nuevos acuerdos para esta nueva forma de trabajo y quieren seguir sosteniendo los mismos acuerdos. Son insostenibles los mismos acuerdos, las mismas formas de trabajo, los mismos procedimientos. Son insostenibles. Miremos qué conversaciones nos faltan tener, qué acuerdos tenemos que realizar para poder vivir en bienestar y para tener un vivir en armonía. Nosotros los seres humanos somos generadores de nuestro mundo. ¿A través de qué? De las conversaciones. ¿Mm? ¿Cómo converso es central? ¿Qué pasa en la relación con mi hijo, con mi hija? Con mi esposa, con mi esposo, con mis padres, con mis amigos. Los negocios, todos los negocios, los grandes negocios, todos se dan en las conversaciones. Una idea es cuando voy conversando, ¿sí? Desde este espacio, desde este espacio en que me siento visto, en que me siento escuchado. ¿En que puedo ser yo mismo, en que no me siento criticado. No sé si se han dado cuenta ustedes cómo empiezan a surgir las ideas. Y co-construimos con el otro un futuro que antes no existía, si no es por esa conversación. Cuando coordino acciones con un otro, estoy generando un futuro distinto. Si nosotros decimos, por ejemplo, nos vamos a encontrar la próxima semana. En esa conversación, que es una coordinación de acciones y una coordinación de emociones, y nos transformamos juntos en ese espacio, estamos generando un mundo distinto. Porque la próxima semana vamos a estar juntos. Si esa conversación no ocurre, no estamos juntos. Entonces, en la conversación, genero mi vivir, genero un futuro, que ese futuro es hoy, con esa conversación que hago hoy día, ¿sí? Es conversaciones a veces que podríamos decir que no tienen tanto impacto, pero hay otro tipo de conversaciones y decisiones que toman esas conversaciones que tienen aún un mayor impacto. Ejemplo, ¿dónde quiero vivir? ¿Me quiero casar? ¿No me quiero casar? ¿Dónde quiero trabajar? ¿En qué empresa? Quiero hacer un nuevo negocio. Ahora que estamos en un momento como humanidad en que estamos tomando muchas decisiones, ¿y qué relevante hoy día es tener esta conversación? Porque las decisiones y las conversaciones que tengamos hoy día tienen que ver con lo que se nos viene. El futuro es hoy, con las conversaciones que tenemos y no tenemos. Estamos conversando sobre todo lo que está pasando con el tema de la disminución, por ejemplo, en el caso laboral de los puestos de trabajo, con la creación de todos los nuevos puestos de trabajo también que vienen de aquí al 2025, que a nivel mundial son 97 millones. ¿En qué conversaciones estamos? ¿En qué conversaciones habito? ¿Cuál es el mundo que estoy diseñando? de manera consciente o inconsciente. Entonces, la invitación acá, ¿por qué esto ocurre? Esto siempre está ocurriendo, esto está ahora en nuestro presente. O sea, ustedes escogieron estar en este espacio, en esta conversación, reflexionar sobre estas temáticas. Siempre estamos escogiendo, pero la invitación ahora es hacerlo de manera consciente. O sea, de ser consciente de mi presencia. ¿Cómo estoy yo acá? ¿Cuál es mi forma de escuchar? ¿Cómo estoy acá? ¿Cómo estuve en la conversación antes de ingresar a este espacio? Tengo que tomar algunas decisiones que, claro, que tienen quizás un mayor impacto en mi vivir. Las decisiones que se toman a nivel mundial, a nivel político, no sé, lo que está pasando con temas nucleares, con el tema de, de lo que están enviando al, al espacio, de, de, ese, de ese satélite que decían que a lo mejor iba a caer en toda América, todo eso ocurre en conversaciones. Yo digo, no le hemos dado la suficiente relevancia al tema de las conversaciones, de ser consciente de cómo conversamos de cuál es mi presencia en esa conversación. Las habilidades, ¿cierto? Que ahora las más importantes a desarrollar, y es como paradójico, porque estamos en un mundo, ¿cierto?, de disrupción digital, ¿sí? pero las habilidades de, de, de todos estos eh, estudios que se han hecho, las habilidades más relevantes a, a fortalecer o a desarrollar, tienen que ver con, le dominan las habilidades humanas. ¿Mm? Wow. O sea, si nosotros somos seres humanos, ¿hmm? habilidades humanas, habilidades que tienen que ver en ser conscientes cómo ocurre lo humano. En general, si hablamos del tema de las organizaciones, las organizaciones la mayoría de las veces cumplen sus objetivos, ¿cierto? Y sus propósitos. Si no, los inversionistas toman su impresión y se van a otro espacio. En general eso es como lo que ocurrió con el tema de las organizaciones. Hoy día, ¿cierto? Eh, valoramos otras cosas en las organizaciones. Hoy día sabemos que el centro son las personas. Las personas somos las que realizamos las organizaciones. Las personas tomamos decisiones en las conversaciones, generalmente cuando estamos con otro o en la conversación conmigo misma. Entonces... Respóndanme, por favor, en el chat. ¿Les parece relevante este tema? ¿Y qué posibilidades me abre hacerme consciente de esto? A ver si pueden ir comentando en el chat, por favor. Para irlos escuchando, o sea, escuchando, ir viendo, digamos, en qué espacio están. ¿Sí? Entonces, absolutamente. Crear nuevas realidades. Súper. ¿Quién más? ¿Qué posibilidad se le abrió a alguno de ustedes al ser consciente de esta conversación? Quizás a veces co-crear, dice Daisy, gracias Daisy, a veces eh, nos permite innovar e innovarme, súper. Los temas de la innovación, eh, posibilidades de, de crear, de diseñar, súper de crear, de diseñar de manera consciente, porque estamos estamos generando nuestro vivir quizás de manera inconsciente, porque no soy consciente cómo estoy en este espacio en conversacional. Me parece relevante y si los inversionistas desean irse, pues la rentabilidad no les parece que se vayan, pues no son personas empáticas con la sociedad. Maravilloso. Ese tipo de organizaciones ya no están teniendo cabida en el mundo de hoy. En el mundo de hoy eh, el poder, por decirlo así, está en la sociedad civil. ¿Sí? Si todos nosotros tomamos decisiones en relación al vivir que queremos, lo hacemos de manera colectiva, nosotros vamos a generar un mundo distinto. Es difícil esa conciencia, hay que entrenarlo y practicarlo. Sí, Cristina, porque no, lo, no nos enseñaron en ninguna parte. Aprendimos algo distinto. Aprendimos una cultura que tiene que ver con el sometimiento, con el control. No sé, pues, a mí hay un ejemplo súper simple. Cuando la mamá, por ejemplo, le pone eh, el chalequito o el suéter a, a, al hijo o la hija, o el papá le pone el, para no poner un tema de género ahí. Cuando la mamá o el papá tiene frío, estamos acostumbrados. Nos enseñan a decidir por el otro, a no preguntar. Las organizaciones deben crear valor compartido, los accionistas, los clientes, las personas. Evidentemente. O sea, las personas realizamos las organizaciones. Somos nosotros. También darnos cuenta de eliminar aquellas conversaciones que no están en sintonía. Efectivamente. No sé, ¿le ha pasado a ustedes, por ejemplo, que a veces se encuentran en espacio, en personas que están en conversaciones que están desde la queja, desde la queja, de la queja? Claro. Y yo me voy transformando en ese espacio y de repente veo que me estoy quejando también. Entonces, ¿cómo ser consciente de las conversaciones en que yo estoy presente? Porque yo me estoy transformando en ese espacio relacional. Es demasiado potente esta conversación para nuestro vivir. Cuando somos conscientes de eso, nosotros generamos la cultura que tenemos. La cultura no es que está allá, no que la cultura esté en acá. Todos nosotros somos parte de esa cultura. Y si tomamos una decisión hoy día de hacernos cargo, ¿sí? De cuál es la cultura que queremos, tenemos que mirar cómo estamos conversando. Y para ver qué, cómo estamos conversando, tenemos que mirar desde qué espacio emocional estoy también. Porque recordemos que las conversaciones son coordinaciones de acciones, coordinaciones de emociones y también nos transformamos juntos. Esos son, esas son las cosas fundamentales que pasan en una conversación. La democracia es para todos, participativa para todas las etnias, para todos los ciudadanos. Hagamos este modelo que tanto costó hacerlo más sustentable y sociable. El trabajo nos hace dignos, pero el trabajo bien remunerado eso es rentabilidad social. Totalmente de acuerdo. Un buen aprendizaje de hoy. Nosotros generamos la cultura de hoy. Tenemos un problema de cultura, ya que debemos permitir que los demás se comuniquen con nosotros. Debemos tener siempre nuestra puerta abierta, pero no solo física, sino que mental. Coincido plenamente con todos ustedes. Y, y qué bueno como lo trae también Mauricio. Claro, yo puedo decir, soy de puertas abiertas, pero cada vez que me voy a conversar contigo, te digo, te termino la oración, o no te escucho, o estoy contigo conversando una hora. Si yo te escucho, pero estoy pensando en otras cosas, las personas nos damos cuenta cuando el otro está conectado conmigo o no, cuando yo le importo. Las personas nos damos cuenta de eso. ¿Sí? Los seres humanos somos todos inteligentes. Nos damos cuenta de las cosas. Me doy cuenta cuando en una conversación no me están poniendo atención. Por ahí hablaban también del tema de la participación. Cuando vamos, por ejemplo, en, en las conversaciones, en las reuniones, ¿participan todos o no? Yo, si soy parte de una reunión, ah, no es que, por ejemplo, Juanito nunca habla. Bueno, pero ¿cómo hacemos que Juanito hable? Que sea parte también, que traiga su mundo, esa riqueza. Algunas de las conversaciones en que he estado en este último tiempo, por ejemplo, algunos ejecutivos me han dicho que estaba realizando un programa eh, de liderazgo personal liderazgo personal y organizacional, y, y me decía, no, lo que yo quiero lograr, por ejemplo, es que las personas eh, participen en, en, en las reuniones por Zoom, eh, porque, claro, con Zoom y con esto que hay que humanizar la, las relaciones ahora, porque todos por Zoom. Claro, yo me dije a mí misma, lo que, lo que yo me doy cuenta es que el Zoom y esta forma de comunicarnos viene a exacerbar aquellas cosas que aquellas cosas que fundan nuestras relaciones. Entonces terminamos el programa, no era un programa tan largo, era un programa de 18 horas, y cuando terminamos el programa la persona dijo, realmente quizás no necesito, no es tan relevante hoy día estar al lado de la persona, porque en este grupo hemos logrado una confianza, todo hemos compartido, todo hemos dado nuestra opinión, entonces son dinámicas relacionales. Conservadas. Como yo sin darme cuenta puedo ser parte de dinámicas relacionales en que no todos participamos en una reunión, en una conversación en familia, en donde sea. Si bien estamos en un mundo que está inserto, la inserto en la tecnología, hay momentos que la misma debe quedar fuera de ciertos ámbitos. Ejemplo, de fuera, dejar el celular fuera de nuestra habitación, de nuestras reuniones de trabajo. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos organizando con eso? ¿Qué decisiones tomamos con respecto a eso? Y vuelvo al tema de los acuerdos, porque todos son acuerdos. Todos son acuerdos que tenemos. Nosotros cuando nacemos llegamos en un mundo en que ya se han creado acuerdos, en que está el tema de las leyes, en que hay un montón de acuerdos hechos. Nosotros llegamos a ese mundo. Ahora, con el tema de la pandemia, ¿cierto? ¿Qué ha sucedido? Tuvimos que tomar nuevos acuerdos, tuvimos que realizar nuevos acuerdos. Pero, ¿cómo realizamos los acuerdos? Ya, eh, ¿qué opinas tú? No, yo no opino eso. Ya haz lo que quieras. Ya, bueno, tú decides. Pero, ¿somos capaces de escuchar al otro? Y si el otro dice, yo, por ejemplo, eh, propongo que las reuniones sean de tal y cual forma o en ese horario. Pero, no, pues ese horario a mí no me queda bien. No, es que te cuento lo que pasa: que yo en ese horario, por ejemplo, voy a dejar eh, o hago las tareas con mi hijo, les tengo, tengo que dejar a mis hijos instalados en, en el tema para los que tienen eh, hijos que están estudiando en los computadores. Entonces, ¿cómo estamos conversando? Dejo que aparezca el mundo del otro. Ahora, si hemos estado mal genio, si hemos estado. A todos nos ha pasado en esta pandemia. Lo que está pasando es inusual, estamos confinados, no hemos podido salir. ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una acción inicial para transformar un liderazgo coercitivo del trabajo? Por tarea de iniciar un liderazgo empático de trabajo por objetivo. Cristina, claramente el liderazgo, el liderazgo es personal. Entonces, lo primero, esa persona tiene que tener un entendimiento distinto de cómo ocurre lo humano. ¿Qué estamos entendiendo por liderazgo? A mí me gusta mucho una definición súper simple que tiene que ver hacer que las cosas pasen. Pero la pregunta es, ¿de qué forma? Entonces, por eso yo hablo y los programas que hacemos y tenemos un, un programa aquí también en, en, en la en, en la FEN con, con Alejandra y todo el equipo, que tenemos un programa que se llama Liderazgo Personal y Transformación Organizacional, que está súper bueno. <laughs> los invito también a ese programa. Eh, ¿Qué entiendo por liderazgo? Hacer que las cosas pasen. Pero hablamos de un liderazgo colaborativo, porque la colaboración resulta, es una dinámica relacional basada en la confianza y en el mutuo respeto. Hay montones de teorías y de cosas de un paso a paso que nos dan para el tema del engagement. Cuando yo me siento cómoda, cuando me siento vista, cuando me siento que estoy aportando en un equipo, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Si preg nos preguntamos cada uno de nosotros, ¿en qué espacio queremos estar? En donde sintamos que nos estamos desarrollando. A los seres humanos nos gusta hacer las cosas y hacerlas bien. Nadie despierta y dice voy a hacer las cosas mal hoy día, ¿sí? Nadie despierta de esa forma. Podemos estar, tener distintos estándares para hacer las cosas, eso es otra conversación, ¿sí? Pero principalmente, Cristina es un tema per. Es un entendimiento distinto. Esa forma que aprendimos antes era un plus si tú tenías esta mirada distinta, esta mirada que estamos proponiendo ahora. Ahora es un mínimo. Ahora es un mínimo para las organizaciones. Tener este tipo de liderazgo. Las personas se van a ir. Las personas ya no estamos dispuestas a aceptar cualquier trato y estar en cualquier parte, en cualquier organización. Y por eso es importante ser consciente de que hoy día el poder a nivel mundial lo tenemos en la sociedad civil. Somos nosotros. Cuando yo digo no a un maltrato, no tengo por qué gritar ni nada de eso, pero yo no voy a aceptar que me hables de esa forma ni me trates de esa forma. O sea, hay muchos mecanismos cómo hacer y crear una cultura distinta. ¿Sí? En el programa, en el, en el taller que estamos haciendo, que está súper bueno y está como súper accesible, vamos, vamos a ver todas esas cosas. ¿sí? Dejar aparecer al otro, solo si verdaderamente yo lo escucho desde su ser y no desde mi perspectiva egoísta. Claramente, porque yo, Lorena, lo que conozco tiene que ver con mi experiencia. Y obviamente mi experiencia tiene que ver conmigo. Lo que yo distingo solo tiene que ver conmigo. Entonces. Otro distingue otras cosas y no es más ni menos válido. Solo podemos decir que es oportuno o no en cada circunstancia. Pero todas las opiniones son válidas porque todas las opiniones tienen que ver con la experiencia de cada uno. Yo me transformo en la convivencia con otros. Yo aprendí a operar de una forma, a operar, a accionar las acciones, ¿cierto? Aprendí a. A sentir, imagínense, aprendí a sentir. Qué heavy eso. Aprendí a sentir. De acuerdo a la transformación en la convivencia. Ejemplo, a mí me encanta este ejemplo. Díganme ustedes si a lo mejor es claro o no, pero yo lo encuentro súper claro. Dos familias. Acá en Chile tenemos los terremotos. En el 2010 tuvimos un terremoto muy, muy grande. Yo lo viví, estaba acá en Concepción. Eh, dos familias. En, un, en, un, en una familia eh, lo viven de manera emocionalmente muy intensa, ¿sí? muy intensa. Eh, quizás sobre reaccionando, la emoción del miedo los invade, no sé, gritos, arrancar, ¿sí? llanto, gritos. Y de otro espacio, quizás lo viven de un espacio como de más tranquilidad, ocupándose, pero de otro espacio. Esos niños o esas niñas van a aprender eso. Nosotros aprendemos a sentir también de una forma. Ejemplo, es un tema cultural. Cuando, por ejemplo, el tema de las infidelidades. En otras culturas, con una infidelidad no pasa nada. ¿Sí? No, para el caso de las mujeres en este caso, que es lo que más se da, ¿cierto? No es motivo de divorcio, en, en, la, en nuestra cultura sí. Entonces las cosas no son un en sí, aparecen en la relación conmigo. Todo lo que yo siento y me pasa siempre tiene que ver conmigo. Entonces, claro, si yo sé que todo siempre tiene que ver conmigo, yo lo puedo resolver porque puedo mirar cuáles son mis certezas, a qué me estoy apegando, qué fue lo que yo aprendí y puedo quizás aprender algo distinto ahora imagínense con tantas interacciones que hago yo en el día si yo estoy desde el espacio de que quiero aprender cuál es la experiencia del otro ¡wow! ¡pucha que aprendo! pero si estoy yo aquí Lorena de decir esto que yo sé, esto es la verdad esta es mi experiencia, pero esto es la verdad las cosas son así, no esto es lo que a mí me hace sentido a través de mis distintas experiencias laborales de los estudios que he tenido es solo lo que a mí me hace sentido, esto no es la verdad ¿Sí? Y alguien me puede decir, Lorena, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Y es súper legítimo. ¿Sí? Es súper legítimo. Entonces, ¿qué relevante es eso? ¿Mm? A ver, aquí, espérenme, que quería eh, dejar aparecer el otro. Exacto. Entonces, volviendo al tema ahí que comentaba, entonces, el dejar aparecer el otro sin exigencia, sin expectativa, escuchando. Escuchando, ¿Qué, qué, 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 qué conversación va a traer, qué experiencia va a traer. Y la experiencia, sí, es lo que surge, la realidad es lo que surge en mi vivir y la experiencia es lo que distingo que me sucede. A lo mejor son muchas distinciones que estoy colocando, no sé, ustedes díganme porfa si voy, ay, se me corrió aquí, si voy muy, muy rápido o, o menos distinciones, pero siento que es oportuno. ¿Sí? para que ustedes se vayan como bien, bien nutridos eh, eh, de esta conversación eh, y con distinciones que van ampliando, van ampliando este, este mindset. Yo digo, es habitar el mundo de una manera distinta. ¿sí? Lorena, vas muy bien, excelente. Ya, muchas gracias. Entonces, si yo pongo muchas distinciones, ustedes me van diciendo ahí. Pero entonces, cuando yo... Estoy en esta conversación y como decían un poquito más más arriba, no me acuerdo, ahí se me pasó el nombre, ¿desde dónde estoy escuchando? O sea, es una maravilla escuchar a un otro, pero ¿qué pasa generalmente? No tenemos tiempo y está bien en lo que hemos aprendido. Ahora, estamos en un momento especial ahora, en donde lo que ha estado en riesgo en nuestra vida, ¿sí? es nuestro vivir. Entonces, yo, a, a todos nos ha pasado que no hemos tenido ganas de escuchar, que no tenemos quizás ganas de socializar, a momentos a otros sí es normal que no suceda todo eso, ¿sí? La confianza es una vía de doble sentido para recibirla. Primero hay que darla. Si me centro en el personaje en vez de la persona, no estoy entregando confianza. La confianza. Otra temática que es central. Es central. Porque los seres humanos, ¿qué nos pasó con la pandemia? Se nos acabaron todas nuestras certezas. ¿Y qué pasó cuando me quitaron mis certezas? ¿Qué pasó conmigo? Yo me pregunto en el ámbito profesional, por ejemplo, llevando el ámbito organizacional, eh, ¿yo en qué baso mi confianza? ¿Baso mi confianza en mi certeza, en que lo, lo que yo sé mi experiencia? ¿O quizás baso mi certeza o, o me baso en que yo en la capacidad que tengo de aprender. Porque claro, hoy día quizás nos hemos constituido como expertos en un mundo que ya no existe. Eso que aprendimos ya no es oportuno. O sea, no. Ahora, por ejemplo, para organizarnos como empresa, tenemos que escuchar a las personas. Las realidades de todos son muy distintas, por ejemplo, para el tema del trabajo remoto. ¿Los escuchamos o tomamos las decisiones entre dos y tres personas? Que es lo que antes se hacía generalmente. Eso ha ido transformándose a través del tiempo. Pero necesitamos que sea nuestra forma de operar normal. Escuchar a las personas, escuchar. Escucharlos. Todos tienen realidades distintas. Por ejemplo, organizaciones que todos están en un distinta etapa del ciclo de vida familiar. Personas solteras, personas más grandes que ya no tienen hijos, personas con niños pequeños, personas con universitarios. Entonces, yo he visto cuántas mamás están con la guata apretada porque están con el hijo ahí que no va a hacer. O sea, conversamos sobre lo que nos sucede, cómo nos organizamos, cuáles son esos acuerdos, nos escuchamos entre todos. En algunas organizaciones, por ejemplo, están diciendo ya de una a tres va a ser un horario de almuerzo. Porque la persona como quizás eh, está con sus hijos y todo eso, el hombre y la mujer tienen que cocinar, tienen que comer entre todos y después, no se sé, lavar la losa, qué sé yo. O sea, hasta esos detalles se han ocupado. Pero como en otras organizaciones no ha sucedido eso. Miremos qué acuerdos, qué conversaciones, en qué vaso mi confianza. Sé que quizás... Un saber, un entendimiento, era oportuno en ese momento y ya no es oportuno. Tengo que aprender algo distinto. ¿Pero en qué baso mi confianza? ¿Baso mi confianza en que siempre me encuentre en la razón, en que me encuentren todo bueno, o baso mi confianza en en el ser humano que soy y en la capacidad de aprender que tenemos todos los seres humanos y que nos transformamos en la convivencia con otros y así surge el aprendizaje? ¿En qué? ¿Cuáles son esos miedos que tenemos, esas cosas que a veces no nos dejan dormir? Qué rico es poder sentirse en confianza, en equipos o, o en distintos tipos de relaciones, no sé, pues en un equipo de trabajo, en que sé que si yo, por ejemplo, me surgió algo hoy día, que me tuve que ir a vacunar, que me surgió que me compré el horario, hay otra persona, tengo un, un backup que me va a acompañar en eso. No te preocupes, yo te, yo estoy, te cubro en ese espacio. O sea, ¿cómo se nos hace más fácil <laughs> el vivir así? Algo nos pasó que estuvimos conservando otras dinámicas relacionales y que nos llevan a malestar. Estaba conversando con, ah, con una persona de una agencia de publicidad y me decía que estaba haciendo como muchas alianzas, que yo. Entonces conversamos, es que sí, es que es la única forma. Si no operamos de, en alianza, en colaboración con otros, no vamos a poder responder con la vertiginosidad que nos, nos requiere el mundo hoy día. Ahora, esa decía también la elegimos nosotros, ojo. Nosotros también podríamos decir, no, la tecnología quizás no podría avanzar tan rápido. ¿Por qué no? ¿A quién, ¿A quién le interesa tomar esa decisión y que avance de tal y cual forma? Eh, los equipos, la obsolescencia planeada, bueno, todo lo que ya sabemos cómo ocurren algunas cosas. Esas también son decisiones que toman seres humanos. Y nosotros tenemos la capacidad de intervenir también ahí. ¿Qué está pasando con el tema del cambio climático? ¿Qué está pasando con el tema de la salud psicológica de todos nosotros y la crisis sanitaria que estamos viviendo? ¿Sí? Y por último, porque ay, ya estamos como en... Son las 19:22. Les quería comentar algo, que estoy, estoy muy sorprendida con eso, que, que, que esa experiencia que viví. A ver, no sé qué opinan ustedes. Eh, pero quizás yo estoy como en, en un mundo quizás muy distinto. Entonces, a ver, ¿qué opinan ustedes de esto? Estaba en, en, una, eh, en, una, en una charla de temas de recursos humanos, como lo, el tema de recursos humanos hoy día, ¿hacia dónde va? Y un expositor dijo, eh, por ejemplo, una organización cuando hay que priorizar temas, ¿cierto? Eh, priorizar eh, algunos temas donde invertir, evidentemente quizás el tema de... Eh, eh, de habilidades de liderazgo, capacitación o coaching, lo que sea, eso es lo primero que hay que eliminar porque no tienes que invertir en eso. Entonces yo así quedé como sorprendida porque imagínense si esa empresa está teniendo esos resultados, tienen que ver en cómo están conversando. Si yo converso de otra forma, voy a cambiar mis resultados. Por ejemplo, cuando yo, nosotros aprendemos una forma de hacer pedidos, ofertas y promesas, que es la coordinación de acciones, eh, y quizás lo hago de acuerdo a un estándar que se propone, en vez de tener que, ah, te envió esto no, es que no lo como yo te lo había pedido, pero es que enviémelo o no, hay un reproceso ahí, ¿sí? Un reproceso. ¿Cuánto tiempo más una acción o un proceso que se puede hacer, no sé? Estoy inventando. En 20 minutos termina haciéndose en 30, 40 minutos, involucrando más personas, porque hay que cambiarlo, porque hay que revisarlo. Entonces eso va directamente a, al desempeño, a la línea azul del, del, de la compañía y al bienestar de las personas. Entonces díganme por favor si yo estoy como muy perdida o no, porque realmente me sorprendió que todavía esté ese pensamiento. Por de pronto ya no deberíamos hablar de recursos humanos. Sí, parcializa la, eh, la visión, exactamente, y todavía se habla de esa forma. Personas, transformación, bueno, hay el, dirección de personas también se está, pero aquí hablaban de recursos humanos. Pero yo me sorprendí que se estaban dando una charla desde ese espacio. Entonces, por favor, pónganme en el chat ahí también para, para que me cuenten su opinión, ¿sí? eh, si ustedes creen que cuando yo me hago cargo de mí mismo, porque tiene que ver con. Aprender cosas distintas para tener resultados distintos, aprender nuevas formas relacionales y nuevas formas de gestión que sean oportunas para el momento que estoy viviendo, esa es la principal inversión. O sea, yo, Lorena, soy mi principal, me tengo que hacer cargo de mí. Entonces, cuéntenme, por favor, si ustedes consideran o no que, que cada uno de nosotros eh, nos ocupemos de nuestro aprendizaje, es relevante o no. Porque de verdad que me, me sorprendí. A ver, déjenme ver ahí que no, 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 no los veo ahí el chat. La responsabilidad empieza por casa, de todas maneras. ¿sí? Exacto. Entonces, ya, eh, no sé si hay algunas preguntas que quieren hacer eh, específicas, sí, si tienen alguna duda, algunas preguntas específicas. Para ir resumiendo de toda esta conversación que hemos estado teniendo, ¿cierto? El futuro es hoy, con las decisiones que yo tomo hoy día. Y esas decisiones tienen un impacto, ¿sí? Un impacto que tiene que ver con la conducta ética, ¿sí? Un impacto en mí, en mi equipo, en el sistema, ¿sí? En la naturaleza, en el planeta en general. Esas decisiones, cuando es con otras, las tomo en las conversaciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. El futuro es hoy. Lo único que tenemos en nuestro presente, lo único que nos podemos hacer cargo, porque cuando llegamos al mañana, estamos en el presente. Y la elección tiene que ser cómo estoy en este presente de manera consciente. Eh, es la diferencia entre ser víctima y sin poder versus ser jugador. Exacto. O me lleva... El, ¿El mundo, las decisiones toman los toman los otros por mí o soy yo el que tomo mis decisiones? ¿Sí? Soy yo el generador de mi vivir. Y siempre yo genero mi vivir. Y a veces, de manera pasiva, otros están tomando decisiones por mí. Pero yo también, al hacer esa acción de esa pasividad, estoy generando mi vivir y estoy permitiendo que otros tomen decisiones por mí. Si tuviéramos que realizar una transformación cultural en una organización a tu juicio, ¿cuáles son las principales competencias a desarrollar? Perfecto. Cuando hablamos de... El, de eh, voy a responder esa pregunta y después voy a seguir con, con el resumen para pa que vayamos viendo. Cuando hablamos de un proceso de transformación cultural, eh, por ejemplo, lo primero es eh, mirar la organización en sí, los ámbitos eh, dinámicas relacionales, ¿sí? Dinámicas relacionales. Mirar toda la estructura también que tienen que ver con todo el tema de desarrollo organizacional y también todo lo que tiene que ver con, con los KPI, con las políticas, o sea, todo el tema estratégico y todos aquellos eh, reportes que tienen para cada una de las personas. De ahí te voy a explicar por qué me refiero a eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eh, mirar todo eso. ¿sí? Mirar una organización desde tres perspectivas: desde la perspectiva que tiene que ver con el diseño estratégico de la perspectiva política y de la perspectiva cultural, sí, no podemos no mirar una organización cuando hacemos un proceso de transformación cultural desde esos tres ámbitos, sí, es muy relevante porque cada uno de esos ámbitos impacta. Entonces, lo que, cuando nosotros hablamos de un proceso de transformación cultural es cambiar un modo de relacionarnos y un modo de hacer las cosas, sí, porque qué pasa en ocasiones si yo no tengo toda esa perspectiva de la organización. Por ejemplo, eh, las personas están asistiendo a programas eh, de liderazgo, eh, de un entendimiento distinto, pero ¿qué pasa? Que, eh, por ejemplo, eh, la evaluación de desempeño es individual, los bonos son individuales. Bueno, me están hablando de lo colectivo, me están hablando de la colaboración, me hace mucho sentido, quiero habitar así, pero realmente, ¿cómo me miden todas las organizaciones de este espacio? Entonces hay incoherencia. Entonces, por eso tiene que ser un proceso orgánico y que abarque todos los ámbitos de la organización. Entre el 60 y el 70% en la actualidad de los procesos de cambio y transformación no son efectivos por eso, ¿sí? Porque no te haces cargo de la orgánica, o te haces cargo solamente de la parte relacional, o solamente de la parte de los KPI y la parte de proceso, ¿sí? Pero no de manera armónica. Lo que, nosotros, lo que yo hago y lo que nosotros hacemos es integrar todo eso, ¿sí? ¿Mm? es integrar esas tres perspectivas, integrar ese diseño, involucrar a las personas, ¿cierto? Eh, eh, las organizaciones no se transforman, son las conductas de las personas, perfecto, son las conductas de las personas. Entonces nosotros vamos tomando decisiones, ¿cómo lo hacemos? Y la pregunta, cuando la pregunta es, ¿qué queremos conservar? Porque todo cambia a partir de lo que queremos conservar. Si nosotros decimos, nosotros queremos conservar relaciones. De mutuo respeto, en que nos sintamos vistos, en que nos sentimos escuchados. Queremos conservar sanidad financiera, queremos conservar, un, no sé, clientes que estén satisfechos. Todo cambia en torno a lo que conservamos. Entonces, si nosotros definimos todo lo que queremos conservar en los distintos ámbitos, los procesos se van a desprender de eso. Tenemos que mirar todo eso. Pero es una mirada totalmente distinta a la que se ha hecho ahora. Entonces eh, gracias ahí me dice gracias Lore pero no quiero dejar de mencionar la relevancia de la mirada integral de la organización todos los aspectos y otra cosa súper importante tiene que ver con ver los mapas relacionales hay índices que se pueden sacar en relación a cómo están construidas las relaciones en una organización y lo más relevante aún tiene que ver con el poder sí que entendiendo poder con eh, hacer que las cosas pasen sí por ejemplo dónde recurren las personas cuando van a preguntar algo técnico dónde recurren las personas para temas relacionales a quién recurren las personas cuando van a contar eh, aquí dificultades que tiene la organización todo eso tenemos que saber cómo ocurre porque si no vamos a estar a ciegas ¿sí? viste entonces son varios ámbitos que tenemos que incorporar en esta mirada que en general yo siento que, y bueno, las estadísticas lo dicen, que no se han hecho. ¿sí? Entonces nosotros, lo que, lo, lo que yo propongo desde el Centro de Transformación Cultural de Liderazgo, eh, es toda esa mirada y, y wow, ha sido muy, muy efectiva. ¿sí? Eh, tengo casos en, en que estoy trabajando con organizaciones en que wow, se está logrando un, una tremenda transformación y sin dolor. ¿sí? Y sin dolor. Y porque... Claro, eh, una, una cultura es un modo de vida conservado. Entonces, si decimos a la organización que es una cultura, una cultura es una red cerrada de conversaciones y también una cultura son procesos. ¿Cómo son los procesos y cómo se viven esos procesos? Sí, tenemos que mirar las dos partes. Entonces, hay, podemos diseñar conversaciones específicas en que lo que queremos conservar en esas conversaciones tienen que ver, por ejemplo, que queremos conservar el sentirnos escuchado el sentirnos visto el sentirnos respetados. Y ahí va resultando la colaboración y va resultando todo aquello que nosotros queremos. Pero lo primero es qué queremos conservar. Todo cambia en torno a lo que conservamos. Porque si digo, tú tienes que cambiar esto, todo, otro la emoción desde la que te relacionas es una emoción totalmente distinta. Y eso tiene que ver con la ley de conservación y cambio, sí que es una mirada totalmente distinta que son procesos de transformación, eh, de transformación y cambio cultural, que son a través del bienestar de las personas. Entonces me dicen a mí, pero cómo vamos a saber si eso va a resultar o no, porque las personas incorporamos algo cuando nos trae bienestar. Evidentemente hay resistencia, sí, a veces hay alguna resistencia, pero es por miedo, es por un entendimiento distinto y tenemos que hacernos cargo de eso también, sí. Entonces yo digo que todo proceso también hay que, tiene que ser acompañado con un proceso de gestión de cambio, pero quizá desde otros espacios como se están haciendo, gestión de cambio, transformación cultural, mirada estratégica de la organización. Ahí puede responderlo. Eh, Los CEO de las organizaciones, ¿qué visión deberían tener para dar respuesta al presente? Eh, ¿Qué visión deberían tener? No sé mucho a lo que te refieres con esta visión, pero para mí lo primero tiene que ver con... Ya, voy terminando ya. Es que me entusiasmé, me entusiasmé la conversación, está, lo siento. Me entusiasmé. No te preocupes, porque eso... podemos tomarnos ya, un par de minutos más. Ya, un par de minutos, porque están centrales la, 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 las preguntas que están haciendo. Entonces, ¿cuál es la visión que necesitamos hoy en día? ¿Sí? Tiene que ver con esta visión de entender primero cómo ocurre el humano, ¿sí? Que los seres humanos somos seres sociales. Tiene que ver con con entender cómo se transforma una cultura, cómo se transforma una organización, cómo ocurre ese proceso de transformación. Tiene que ver con una mirada también de un entendimiento, cómo ocurren las cosas en una organización. Tiene que tener un entendimiento de cómo ocurre. O sea, tiene que hacer un programa con nosotros. <laughs> tiene que hacer un programa con nosotros, pero también tiene que ver con una conexión distinta, o sea, pasar desde el control a la colaboración. Que son dinámicas totalmente distintas, con un escuchar distinto, con un entender y para mí con una conexión, con una conexión de que yo, Lorena, estoy acá por un propósito, por un propósito que creo que quizás, a lo mejor estoy equivocada, esta conversación ha contribuido en algo al bienestar a cada uno de ustedes. ¿Para qué yo me levanto todos los días? ¿Para qué un gerente o un líder se levanta todos los días? Para quizás. Sí, ver cómo las personas, primero el cliente interno o los colaboradores, ¿sí? tenemos un buen vivir en la organización y cómo nuestros clientes y cómo generamos satisfacción, agregamos valor, generamos bienestar, como le quieras llamar al mundo. Entonces, es una conexión desde un espacio de gratitud, gratitud, humildad, creatividad, colectividad. ¿Sí? Esos son para mí los aspectos centrales y muchas otras competencias también que hay que ir mirando, ajustando y tener un entendimiento distinto. Y la capacidad de reflexionar y soltar sortezas, ¿sí? Entonces, reflexionar, mirar cómo lo hago, esta certeza que yo tengo ya no es oportuna. Soltar, soltar certeza. Esa es una habilidad más importante que tiene que ver con habitar en la incertidumbre también, ¿sí? Así que eso, ya. Mm, deben incorporarse a otra reunión Juan Enrique, muchas gracias mil gracias, nos despedimos entonces gracias a ustedes por estar y por estar interesados en el tema Y sí, muchas gracias Lorena a ti por tu tiempo, por tu entrega por toda esta instancia de aprendizaje que tuvimos hoy, sin duda muy valorada por los asistentes por lo que estamos viendo, estaban todos muy eh, muy atentos escuchándote eh, gracias, simplemente agradecerte a ti, a nuestros asistentes y los dejamos invitados al taller que vas a dictar. Sí. Eh, prontamente voy a dejar aquí. Es Ahí el, deja el, el 18 de mayo. El 18 de mayo partimos. Y no es tan complejo, ¿sí? a veces pareciera como que son hartas cosas, pero la transformación ocurre en la convivencia. No es tan complejo, partamos por una cosita. Y van a ver cómo va transformando su vivir, el de la organización y su familia, y vamos todos generando un mundo distinto. Los dejo invitados, me encantaría que siguiéramos conversando, aprendiendo juntos. Veo mucho interés, una tremenda oportunidad la que da la, la universidad a un, a, un, a un precio muy accesible, hay que decirlo, porque también es así, sí, y las cosas como son. Así que me encantaría verlos ahí también. Así que están todos, todos invitados. Bien, muchas gracias Lorena. Cualquier listo. cosa, les comento que esta charla fue grabada, así es que la vamos a poder subir a nuestro canal de YouTube para que la puedan ver desde mañana en la tarde, va a quedar ahí. Y cualquier otra duda que tengan, pueden comunicarse con nosotros respondiendo al correo eh, donde, por el cual les llegó el enlace de invitación. Ahí, ese mismo correo pueden responderlo y nosotros nos comunicamos con ustedes. Sí, ahí estaban preguntando para la información del, del taller. Ahí quizás dejé, a los que participaron sus Sí, que les sí, cambiar. dejé eh, Marcela, dejé el enlace aquí en el chat, pero podemos enviarte la información de forma personal también y a todos los asistentes. Muchas gracias y sigamos transformando el mundo de manera consciente, a este mundo que nosotros queremos y yo estoy completamente segura que este es el momento como humanidad y podemos hacerlo todos juntos. Así que muchas, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación a la FEN, gracias a todos, a la universidad y nos vemos pronto. Nos vemos. Vamos a cerrar con unos videos ahora. Buenas tardes, ya. buenas noches. Que estén bien. Buenas noches. Chau. Adiós. Chao, chao. Gracias a todos por estar. Chao, chao.